como concretar un sueño. Un sueño que había estado acompañándome durante toda mi vida. ¿Qué es lo que más han inventado de ti? ¿Cuál es la mentira más grande que han dicho de ti en la prensa? Han dicho mucha mentira porque estás escogiendo así. No me acuerdo en este momento. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un mecanismo de defensa que me ayuda muchísimo, ¿no? Que hace que mis heridas cicatricen rápido. Y me olvido de lo que me incomoda, de lo que me molesta, lo que me ha causado en algún momento dolor. Se desaparece en mi memoria. Así que pues, voy a tener que hacer una... Voy a consultarlo con Almohada esta noche, por si... ¿Cuál ha sido el problema? Entonces, las cosas feas no te acuerdas. ¿Y qué es lo más bonito entonces que te ha ocurrido en estos años de carrera? Ya que no te acuerdas de lo más feo, vamos a compartir lo más bonito. Tantas cosas. Cada vez que alguien se acerca a mí con una sonrisa amplia, pide un autógrafo diciéndome... Bueno, un poquito más amplia. Más amplia, no, no puedo, más amplia no puedo. Pero mira, me están haciendo señas que debemos ir a un corte comercial. Y cuando volvemos, Shakira nos seguirá contando de todo. Aquí, al ritmo de Miami, que es... La mejor música de la televisión. Claro que sí. Mira. Shakira, mujer llena de gracia. Viernes 29 de enero a las 8 de la noche por HTV. De continuar conversando con nuestra invitada Shakira, quiero recordarles que para cualquier sugerencia o comentarios que quieran hacernos sobre nuestro programa o los artistas, artística, cantante y compositora, Shakira. Me encanta ese tema que estabas cantando, pero ese no es tuyo, ¿no? No, es un tema de Van Morrison. De Alan Morrison. Sí. Morissette. Van Morrison. Ah, Van Morrison. Sí. Yo dije Alan Morissette porque me han comentado que tú tienes un parecido con ella. ¿A ti te han comparado muchas veces con ella? Me han comparado, sí. Es una comparación que entiendo porque hay muchas coincidencias entre ella y yo. Por ejemplo, las dos tenemos el pelo largo, las dos tocamos la armónica, las dos somos fuertes en el escenario. Las dos tenemos más o menos una historia parecida, que al tercer disco tuvimos el reconocimiento a nivel internacional, ese tipo de cosas. ¿Se enamoraron del mismo hombre? No, no, no. No, gracias a Dios ese tipo de coincidencia no la hemos tenido. ¿Tú no compartes? Comparto otro tipo de cosas, no precisamente la persona de la que estoy enamorada, pero bueno. Después te voy a preguntar algo, contéstame eso. La verdad es que no me molesta porque sé que es una persona muy talentosa, pero también como hay coincidencias hay diferencias. ¿A ti cómo te gustan los hombres? ¿Cómo te gusta que te trate un hombre? ¿Cuál es el ideal de Shakira? Que me miren directamente a los ojos, que me hablen con palabras de poesía, que sea una persona en la que pueda confiar, sobre todo eso. Que sea una persona en la que pueda confiar y pues que sobre todo tenga salud mental. Si yo te tengo que preguntar a ti cómo te defines tú como persona, ¿cómo te definirías? Policromática. Ecléctica. Ah, no, no. Un mar de contradicciones. ¿Tú eres contradictoria? Sí. ¿Y tus relaciones amorosas entienden esas contradicciones? Bueno, de pronto la relación sí, de pronto el que no entiende es el novio, el susodicho. Pero, a veces no lo entiende muy bien, pero... Y eso a ti, por ejemplo, el amor, ¿qué importancia tiene en tu carrera? Es la justificación de la vida, es la justificación de lo que hago, de mi trabajo, de vivir, es amar, ¿no? Es la esencia de la vida. El sentido de cada paso que damos. ¿Y el humor? El humor. Wow. El humor es a veces un buen salvavidas, ¿no? Una buena tabla de salvación. Cuando ya estamos naufragando en un mar de tristezas y nos aferramos a un flotadorcito que tenga ese letrerito del humor, podemos salvarnos, ¿no? Tú normalmente siempre eso es lo que hacemos los colombianos. En medio de una realidad social y política tan difícil como la que nos toca vivir, tenemos que inventarnos una manera de sobrevivir a eso, ¿no? Y es precisamente a través de nuestro humor y de nuestra recursividad. Este amor no me permite estar en pie, porque ya está, me ha quebrado los...
eso sí es un capricho, porque desde que tengo uso de razón me he sentido muy atraída por la música árabe, aunque soy colombianísima, el 50% de mi sangre es libanesa. De alguna manera era una obsesión que tenía aquí de ceja y ceja, hacer algún día, realizar algún día una canción que recordara la tierra de mis ancestros. Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo. No me incomoda realmente que la gente de alguna manera compartan mi vida privada o estén enterados de lo que sucede en mi vida privada. Realmente no tengo nada que esconder y siempre he sido como un vaso de agua. Puedes ver exactamente lo que hay en el fondo. Entonces a mí no me molesta. Pero ¿quién se lo toma? Eso no lo revela. ¿Quién se toma aquí? El vaso de agua, claro. Por ahora me lo tomo yo. Solamente. Shakira, para nosotros ha sido un privilegio tenerte hoy al Ritmo de Miami. La mejor música de la televisión contigo realmente tiene sentido y espero que nos sigamos encontrando, porque cada vez que nos vemos tenés muchas cosas para contar muy bonitas y queremos compartirlas con toda la gente que sigue nuestro programa. Muchísimas gracias. De verdad fue todo un placer estar contigo charlando este rato y conversando en este rato. La pasé muy bien y fue como haber ido al psicólogo. ¿Por qué? Ahora soy una persona nueva. Esa es Shakira, la nueva Shakira, después de haber estado con nosotros y con todos ustedes al Ritmo de Miami. Y esto ha sido todo por hoy. La próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal, los espero nuevamente para...